sería, desde mi particular punto de vista, pues integrar redes, redes del conocimiento. Hoy en día, si no estás integrado en una red de conocimiento, difícilmente puedes estar al día, compartir experiencias, saber qué se están haciendo en otras latitudes, saber si se comparten las mismas visiones, los mismos problemas. Pero lo más importante, tener una expectativa de solucionar los problemas públicos. La incursión de herramientas tecnológicas dentro de la administración, en México como en Latinoamérica, pues somos países que estamos atrapados entre el pasado, el presente y el futuro. En México particularmente, que convivimos con un gigante como los Estados Unidos, un gigante en términos económicos y tecnológicos, evidentemente nos llega mucho el avance tecnológico, pero también convivimos con el atraso, en procesos, en procedimientos, en idiosincrasias para cómo resolver las cosas desde un sistema político que incluso a veces es arcaico para el manejo de tecnologías, de herramientas que nos permiten acercarnos al ciudadano, tomar mejores decisiones, hacer las cosas más fáciles, evidentemente menos costosas. O sea, crear esas sinergias, lo que nosotros antes decíamos laboratorios ABC-G, que es la academia unida con las empresas y las comunidades, y obviamente el gobierno es crucial. Si hay una actividad gubernamental orientada a eso, podremos tener en el futuro cercano la aplicación tecnológica de las mejores tecnologías globales en comunidades más necesitadas. Ese es el sueño que tenemos y creemos que es posible realizarlo. Para esto hacemos algo adicional, que es, por ejemplo, el foro. Nosotros hacemos un foro cada dos años que se llama Foro Futuro de las TIC Sociales en la región Américas, y traemos conocimiento global experto para que nos retroalimente. Cerrar un poco la brecha social que existe en nuestras regiones, hacer que la tecnología se vuelva algo del común, que no sea exclusivo, porque pues desafortunadamente algunas cosas que hacemos con la tecnología lo que hace es abrir aún más brechas. Entonces nosotros queremos que eso no sea así, sino que las brechas se cierren realmente con el uso tecnológico. Y a fe que se está logrando. Muchas, por ejemplo, no sé, hace 20 años, quizás cuando estábamos en la universidad, pensar en una universidad virtual era imposible. Hoy es posible. Hoy es posible tener los mejores docentes del mundo dándote clase de manera virtual. Entonces, creemos que todo esto es factible y que logrando llegar hasta digamos, las clases más necesitadas, ellos van a tener esa oportunidad futura de ser capacitados con las mejores academias globales y convertirse en personas y en comunidades mejoradas. Antes las decisiones se tomaban verticalmente desde arriba y ahora se tienen que contrastar desde abajo de manera horizontal con la ciudadanía para saber si los recibos de luz realmente están comunicando lo que tienen que comunicar, si la gente sabe que cuando tiene que pagar el impuesto predial, pues hay conceptos que realmente entiende, si se pueden mejorar los procesos de toma de decisiones públicas. Definitivamente estas herramientas tecnológicas, las herramientas del conocimiento, van a venir a cambiar la vida pública por muchas razones. La primera es porque en el intercambio económico y de exigencia de convivencia con la autoridad gubernamental, cuando uno utiliza ya las herramientas como el teléfono, México es uno de los países en Latinoamérica con mayor uso del celular, por ejemplo, si nosotros lo trasladamos ya a mecanismos de toma de decisiones a nivel gubernamental, pues nos ayudaría a cambiar los problemas, la percepción de cómo vemos los problemas públicos, primero porque nos hacemos partícipes y segundo porque podemos encontrar en estas herramientas propuestas de solución más rápidas, más eficientes, menos costosas.
y eso nos va a aligerar la vida en comunidad, que de lo que se trata es eso, que vivamos mejor, encontremos un nivel de felicidad mayor. El sector público, yo mexicano diría, e iberoamericano, porque España está viviendo muchos cambios, tiene muchos retos. El principal reto es lograr entender cuál es la condición real de las administraciones públicas con relación con sus ciudadanos. Hay un rompimiento, hay un hilo muy delgado en la comunicación política y administrativa que actualmente se vive en las administraciones públicas con sus ciudadanos en Iberoamérica. Muchos cambios políticos se han dado precisamente por esa condición. Si no vislumbramos nosotros esa necesidad de cambiar esta relación natural, que debe de ser natural para que todos convivamos mejor, difícilmente habrá herramientas tecnológicas, herramientas de conocimiento que nos permitan transformar las cosas. Yo diría que lo que nos debe de esperar hacia nuestro futuro inmediato es cambiar la relación entre sociedad y gobierno para que juntos podamos utilizar lo que hay en el mercado para posibilitar mejor toma de decisiones y solucionar lo que todos queremos que se solucione, y que todos vivamos en un mundo mejor, con mejores condiciones de vida, como lo han hecho países con más de 1000 años de historia, en Europa, etc., como lo hace de alguna manera Estados Unidos. Primero, la creación, por ejemplo, en Bogotá deberíamos tener una Secretaría de Tecnologías que sean transversales, que puedan apoyar a toda la administración pública. La tecnología al final es un medio a través del cual se pueden obtener cualquier tipo de fin que queramos. Entonces, si una Secretaría de Tecnologías muy fuerte puede apoyar, por ejemplo, la salud, la educación, la movilidad en la ciudad, etcétera, porque hoy la información en tiempo real puede ayudar a hacer unas ciudades inteligentes que mejoren la calidad de vida de nosotros mismos. Hoy nosotros gastamos muchísimo tiempo yendo de un lugar hacia otro, y es factible que muchas de las actividades humanas puedan ser realizadas a través de las tecnologías. Entonces no tendríamos necesidad de tantos desplazamientos. Eso lo puede aportar y hacerlo una realidad si tenemos ese, digamos, alguien que condense eso, lo piense como ciudad, lo ponga al servicio de toda la administración pública, sería fantástico. Otra cosa adicional para reto, digamos, de las alcaldías, es que crean en la academia, que vean en estos modelos posibilidades reales y nos ayuden, que entren con nosotros a ayudarnos a aportar y hacer que esas comunidades se beneficien a través de la academia, pues obviamente con la ayuda de empresas, y pues que tengamos recursos asignados para que esto no sea algo que hoy nos toca con las uñas, sino que tenga unos presupuestos, que tenga unas posibilidades, unos seguimientos, y que se haga, digamos, se creen las posibilidades de que la gente se vea beneficiada realmente, y que digan, mire, hoy recibimos una comunidad así, en 3, 4, 5 años está de otra manera.